Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien. Y ese ánimo, vamos, buenos días, ¿cómo están? Bien. Quiero ofrecer un saludo especial al licenciado Rúa, presidente de la Junta Reglamentadora. También quiero reconocer la presencia de Susan Hamlin, de ALIN, que nos visita también en Puerto Rico. Nancy Quiroz, en representación del Internet Society, de una buena colaboradora y colega. Miembros de la Junta del Internet Society, a los organizadores de HEDS, a la Universidad Interamericana, darle las gracias también por las facilidades, y a ustedes, la audiencia, ¿verdad?, que está presente aquí, interesado en este tipo de temas de gobernanza, ecosistemas de Internet y oportunidades que más adelante los compañeros tendrán que ofrecernos. Mi nombre es Norberto Cruz Córdoba, dirijo actualmente el área de sistemas de información de la Oficina de Ética Gubernamental. Algunos de ustedes dirán que tiene que ver ética gubernamental con el ecosistema de Internet. Pues, aparte de ser un servidor público, me interesa también mucho el tema sobre el ecosistema de Internet. Formo parte del Internet Society Capítulo de Puerto Rico. Y a propósito muy personal, pues, coincidiendo con el licenciado Rúa, me apasiona también el tema de Internet y creo que existe una gran cantidad de oportunidades todavía en Puerto Rico que podemos desarrollar, especialmente en la participación ciudadana, de insertarnos en la discusión global de este tipo de eventos. Me gusta comenzar con una cita del profesor Manuel Castell, y es que Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Me he dado a la tarea de seguir estudiando el tema y veo en ocasiones una generación que ya tiene Internet dado, prácticamente lo relacionan directamente con Facebook, Twitter o búsquedas en Google. Piensan que eso es el Internet y que eso es el todo. Quizás el tema del ecosistema pues no lo tienen muy presente porque prácticamente está dado. Se levantan, sacan su móvil, hacen una búsqueda y están conectados. Pero ¿qué sucede de detrás? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes son las organizaciones que interactúan entre sí para poder llevar a cabo, como uno dice, el final feliz de usted tener la información que busca? Este profesor sociólogo de la Universidad de California pues plantea que es mucho más que simple tecnología. Estamos hablando de una manera de cómo organizarnos, de cómo cambiar decisiones globales, de cómo prácticamente dirigir los rumbos de un país. Así que es bien importante que por lo menos voy a presentarles algunos aspectos básicos de cómo las organizaciones interactúan entre sí. Hay una definición que podemos ver, y es que el término de ecosistema se utiliza para describir cómo las organizaciones y las comunidades dirigen esos esfuerzos. Esta definición es parte de documentos que existen en el Internet Society a nivel global, en su portal de Internet, así que es información pública que ustedes pueden utilizar para llevar el mensaje adicional. Estamos hablando de que hoy en día, si estamos aquí presentes en la mañana de hoy, es porque nos interesa el tema y nos interesa aportar de qué manera podemos insertarnos en dicha discusión. En la manera que estemos ajenos a lo que ocurre a través de las políticas y gobernanza que se establezcan a nivel global, pues ocurre que tenemos que acatar las decisiones como las tomen. Si nos insertamos en la discusión global y formamos parte de algunas de estas entidades a través ya sea de universidades sin fines de lucro o stakeholders o participantes, como usted mejor se sienta en el tema, pues se va a sentir con una satisfacción mejor de que aportó un granito de arena en la transformación de lo que es Internet a nivel global. Internet tiene una propiedad global compartida, pues no solamente es controlado por algún gobierno o alguna entidad, simplemente es un modelo único donde existen simultáneamente una cantidad de decisiones que van afectando esto. Yo lo visualizo como que Internet tiene vida propia. Él va evolucionando, él va creciendo, él se va ajustando de acuerdo a las tendencias globales y lo que ocurra. También es importante los estándares abiertos, porque es la manera en que podamos hoy en día disfrutar de tener una computadora conectada a Internet y
por ejemplo, tener un Wi-Fi o un acceso, hay unos estándares abiertos que gracias a ellos son los que nos permiten tener conectividad. Viajar a otro país y también tener algún acceso a internet si así lo amerita. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo algunas entidades y diseñaron un modelo común para uso y beneficio de todos. También es importante destacar que estos grupos de trabajo que forman parte del ecosistema de internet trabajan para que sea un acceso libre y que se desarrolle la tecnología de la mejor manera. Me gusta mucho la ruta que está tomando en el caso de Puerto Rico la reducción de la brecha digital, ese crecimiento de la conectividad de fibra óptica en los hogares, que es muy positivo. Se habla mucho también de la importancia de tener indicadores tecnológicos en el país para que podamos insertarnos también en la discusión y posicionar a Puerto Rico en otros mercados. Y a través de internet y la tecnología sería posible. El ecosistema tenemos que verlo como un modelo colaborativo y transparente, sobre todo, que es un tema que está de moda, la transparencia. Pero tenemos que trabajar con dicha transparencia transparentemente, perdonando la redundancia. No solamente es por un concepto, es que realmente estos procesos, cuando se desarrolla la gobernanza de internet o cuando interactúan dichas organizaciones, se pueda dar a conocer públicamente cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el lugar X. Si aquí en la Universidad Interamericana estamos en la mañana de hoy discutiendo cómo nos afecta la penetración de internet en el área metropolitana, pues que ese conocimiento generado en la mañana de hoy sea público en algún lugar donde se beneficien otros y tengan el beneficio de estudiarlo, compartir información y opinar. No necesariamente lo que ocurre en un área metropolitana es lo que ocurre en el sur del país, en un área este, en un área oeste, o las islas municipios, o parte del propio Caribe que estamos insertados. Así que el modelo colaborativo es sumamente importante. En la unión está la fuerza donde se pueden tomar las mejores decisiones. Es un modelo único porque, independientemente las barreras que pudieran trastocar la comunicación, ya sea por idioma, pues se rompen. Estas reuniones participan una gran cantidad de personas que no necesariamente hablen español o hablen inglés, hablen una cantidad de idiomas distintos, pero al final del día lo que buscan es el bien común de mantener un internet abierto y disponible para la sociedad. Tenemos que en el modelo se basa de procesos y productos que son localmente ascendentes y accesibles para los usuarios. Todos tenemos de alguna manera que aportar en el tema. Es la única forma que vamos a poder garantizar un funcionamiento efectivo de la red y garantizar una apertura para futuras generaciones también. Este tema del open data, de la información disponible, del big data, del internet de las cosas, como muy bien mencionaron, son parte esencial en el rumbo que estamos tomando a través del manejo de dicho ecosistema. Le presento una gráfica trabajada por el Internet Society. Las letras están bastante pequeñas, pero el interés que usted tenga una idea de seis áreas que están representadas en dicho ecosistema. Tenemos en el primero nombres y direcciones donde grupos o organizaciones se dedican a trabajar el aspecto de los nombres de dominio, etcétera, como muy bien así se representa aquí en la mañana de hoy a través de ARIN o en el caso de ICANN. También tenemos la parte del desarrollo de políticas locales, nacionales, regionales y globales, donde se participan diferentes organismos, sean públicos, sean privados, para tomar decisiones que afecten a los estados. Yo la mañana de hoy quisiera resaltar los últimos dos, porque estamos la parte del usuario, que somos los que estamos aquí presentes hoy, ya sean estudiantes, ya sean profesores, ya sean miembros de la comunidad virtual, y tenemos la educación y desarrollo de capacidades. Yo siempre haría un llamado al profesorado que tiene ese contacto directo con los jóvenes universitarios y que
se inserte en la discusión también de ampliar y dar a conocer lo que es un ecosistema de Internet más allá de una búsqueda en Google o una búsqueda en Bing. Estamos hablando de que Internet se supone que conecte, nos conectemos, no nos separemos, y aprovechemos las ventajas que nos ofrecen para hacer un crecimiento profesional o hacer lo que queremos todos, un país más competitivo. Los dos del centro, desarrollo de estándares abiertos y servicios y operaciones globales y compartidos, estamos hablando de que prácticamente se tiene representación en diferentes sectores. La academia, usted de manera individual, una organización educativa que usted represente, entre otros. Así que esto es un ejemplo de lo que es el ecosistema de Internet. Le traje un segundo gráfico que también representa de una manera u otra lo que es el ecosistema de Internet, donde también se resaltan el aspecto de gobernanza, política, el usuario, y un aspecto que en ocasiones se queda pasado por alto, que es el impacto de la infraestructura tecnológica necesaria para poder llevar a cabo esa conectividad. Aquí no estamos hablando de que tenemos un solo server en algún lugar remoto. Estamos hablando de cientos y cientos de centros de cómputos interconectados para poder garantizar un acceso a Internet en cualquier lugar del mundo, excepto casos, como sabemos, de países que por las mismas políticas establecidas locales o por su filosofía de país, pues regulan de una manera u otra el acceso a dicha información. Regula o controla, por decirlo así. Así que tienen otro ejemplo de lo que ese ecosistema es complejo, pero siempre hay espacio para insertarnos en dicha discusión en el área que usted más cómodo se sienta. Porque entre más cómodo, pues uno le apasiona más y puede aportar. Algunos acrónimos, por ejemplo, son diferentes organizaciones. Ya habíamos mencionado a ICANN, ARIN, que está representada, tenemos ISOC, que es Internet Society, pero hay una cantidad de entidades que de alguna manera u otra aportan al desarrollo de ese ecosistema. Así que usted puede buscar en Google acrónimos de Internet sobre el ecosistema y ahí va a poder ver la cantidad de organismos que se están representados. Algunos de ellos, que más adelante van a abundar los compañeros, se encuentra la Fuerza de Tareas de Ingeniería, conocida como el IETF, el Consorcio sobre el World Wide Web, universidades, instituciones académicas que están trabajando en el tema, las Naciones Unidas, la UNESCO, WIPO, que es la Autoridad de Manejo de la Propiedad Intelectual. Tenemos también, siendo un poco repetitivo, pero es que es sumamente importante, la participación de compañeros aquí en los foros de ICANN, un ente sumamente poderoso globalmente y que dicta en muchas ocasiones la pauta de hacia dónde nos dirigimos con los nombres de dominios o direcciones. Tenemos también los registros regionales de Internet y registradores y registros de nombres de dominio. ICANN, y así podrá abundar Eduardo en algún momento, tiene una gran cantidad también de nuevos dominios disponibles para el público en general. Ya no solamente es .com, .net y .org, sino que hay una gama de posibilidades que se adaptan a la necesidad de quizás, por decirlo así, de su marca que usted quisiera manejar. Tenemos también ITU, que mencionó el licenciado Rúa, y los Top Level Domain, o los que son los entes donde se catalogan esas direcciones. También tenemos algunas organizaciones que gestionan recursos. Hay empresas privadas, proveedores de Internet, ISP, un sinnúmero de organismos que también dicen presente en este desarrollo del ecosistema. Antes de concluir, quería mencionarle, vemos esto como un ambiente virtual, pero quería presentarle una gráfica a manera de ejemplo de que no se limita Internet a tener acceso en su casa. Hay unos andamiajes increíbles a nivel
técnico. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un mapa de la cantidad de cables submarinos que hay conectándonos a diferentes puntos donde se transmite información. Y posiblemente usted está en la playa y está tranquilo tomando sol y poco más adelante esté uno de estos supercables pasándole por el lado. Así que sepan que más allá, ya sea por cielo, mar o tierra, ya internet prácticamente se ha apoderado de nuestro planeta. Así que en los lugares más remotos encontraremos algún tipo de conexión. Recientemente vi también que están explorando en el mar de qué manera también tendríamos conectividad a través de como unas balsas que se mueven y ellas generan su propia energía y también serían utilizadas para conectividad. Quería mencionar el Plan Isla Gigabit, un instrumento extraordinario desarrollado por el Puerto Rico Broadband Task Force, también ha estado la Junta Reglamentadora. Es un instrumento de trabajo donde prácticamente se presenta una visión de cómo Puerto Rico debe crecer a través del uso de la tecnología. Y ustedes saben que para que tengan éxito los proyectos debe haber un plan establecido, pues por lo estas guías son bien importantes. Al final, dejarlos con una reflexión de qué va a suceder con este asunto de la conectividad cuando tenemos un Internet de las cosas, que muy bien se había mencionado anteriormente, y prácticamente tenemos conectado una gran cantidad de equipos, si la nevera, si el aire acondicionado, si la luz eléctrica, si el nuevo reto, los vehículos de motor también controlados, los carros autónomos, etc. Así que estamos en medio de unas transformaciones extraordinarias que están pasando a velocidad súper rápida, y si no nos insertamos en la discusión del ecosistema de Internet, tenemos que vivir con lo que otros decidieron. Así que hasta aquí mi parte, y espero que sigan disfrutando de las otras ponencias en la mañana de hoy. Muchas gracias.